hermanitos. Hermanos, el día de hoy, güey, estuve en búsqueda de Mbappé Tots. Abrí 4 sobres de Tots asegurado que salió ayer de la League One. No me salió ningún pinche Mbappé. Era obvio, güey, no me iba a salir ninguno. Y pues lo compramos, 10 millones de monedas en un jugador, güey. Está bestial, cabrón. Lo probamos en un equipo que está chilo, güey. Está sanito, unos jugadores ahí intransferibles. Compramos alguno que otro. Y pues nada, hermanos, sin texto, vamos al video. Dice el Tiger, 1 versus 1 ahora mismo, si eres malísimo. Tiger, 1 versus 1, pero tú me chupas los huevos mientras jugamos, ¿o qué? Así es la única forma que voy a jugar contra ti, hermanito. Si quieres aceptarlo, güey, manda de mensaje y podemos cuadrar la ¿cómo se llama, güey? La partida, hermano, pero de ahí en fuera no. Pero esta madre es lo único que falla, güey. O sea, está bien chingón y todo, pero tiene como un falso contacto. ¿Saben quién tiene? Me mandó mensaje el otro día. ¿Saben quién tiene el mismo problema de la computadora? Que se traba. Mbappé Tots, que me va a salir en ese sobre, güey. Tiene exactamente el mismo problema. Me avisó. ¡Sí! Siempre es la misma mamada, güey. A lo bueno para ti, hermano. Francés. DC. Se viene Mbappé. Si es francés, se festeja, cabrón. Si es francés, se festeja. No mames. André Pierre Guignac, cabrón. André Pierre Guignac asegurado. Este pinche CBC vergueado, hermano. Paquete. Ánimo, bro. Buena suerte, cabrón. Te va a salir algo bueno, estoy seguro, papi. La vida le da cosas buenas a la gente buena. ¿Sí? ¿Toto? ¿Francés? André, no mames. No es el Tots asegurado, Si sale Andrés, me cago en vivo. ¡Si sale Andrés, me cago en vivo! Mínimo no fue Andrés, Mínimo no fue Andrés. Gracias a Dios, mínimo no fue Andrés. Mira, ¿sabes qué sí te recomiendo? Que le saques una foto a Mbappé Tots que ha salido en ese sobre. Te lo recomiendo, hermano. ¡Argentino! ¡Lionel Messi! Y... nomás está en Medina, ¿no? No había ningún otro, hermano. Por poco. Dale, pues. Algo bueno para todos. Tercer cuenta chetada. Me lo regresaron, cabrón. Me lo regresaron. Gracias, hermano. Te quiero. Te quiero. Me parezco un poco Mbappé, hermano. La Fonte, güey. La Fonte también. No, pues ya va a quedar el equipo así, hermanos. Mbappé Tots, hermano. A ver, le voy a dar. Ya dije, el lobby dijo ya. Mucho texto, hermano. Se vino ya. Nos esperamos, dice. Yo no me voy a esperar, hermanito. Ya es hora. Es hora de jugar con la cabra. Con el verdadero GOAT. Las tácticas las voy a mostrar el viernes en YouTube, hermano. Así que suscríbete a YouTube, pa. Y te voy a enseñar cómo jugar. Por ejemplo, aquí lo que sirve mucho, eso lo voy a explicar en el video, es llegar a la línea de fondo. Una vez que tú te vas a la línea de fondo, puede que no sirva para nada, pero tú hundes al rival. Una vez hundiendo al rival, te regresas y la tocas. El rival ya está hundido, güey. Mira cómo está su equipo ahí, hundido. Y ya es más fácil tocar el balón, güey. Mira cómo se mete a su portería el rival. Cuando tú corres por banda con un cabrón como tonto, lo hundes de una forma que el rival se queda como muy atrás. La vuelves a regresar y su equipo ya está hundido. Y ya está más fácil tocarlo ahí. Es lo que voy a tratar de explicar en el video. Y lo voy a hacer con todo. Lo voy a tratar de hacer bien. Va a haber tutorial de esa también, hermanos. Va a haber tutorial. Lo bueno que la grabé. Pues que no lo puedo explicar aquí porque es difícil. Te voy a explicar muchas cosas. Pero también, hermano. Ahorita es una explicación. Esto va para el video. Literal, lo que están viendo ahorita va a ser peor el video de YouTube del viernes. Va a ser explicación de cómo jugarla. Mira, mira el equipo cómo está parado. ¡Ah, su madre, güey! ¡Vaya parado de equipo, hermano! Mandé a correr a ese. No se la quiero dar. Y se viene alemán otra vez. Los pases, güey. Los pases que dan, hermano. ¡Qué pedo! Aquí, tranqui. Aquí te han puesto. Que esa jugada también está chida, güey. De empezar a tocar aquí cuando no tiene espacio. Sigue tocando, güey. Toca, castorea. Castorea, hermano. Castorea. Lo que les digo, güey, lleva línea de fondo. Si no te puedes meter. Ahí me metí. Si no te puedes meter, regrésala. Y su equipo ya está hundido, güey. Mira cómo se hunde su equipo. ¿Vieron cómo lo hundí? O sea, como me fui a línea de fondo con aquel cabrón, la regreso para atrás y ya se queda hundido, güey. Puede que no lo noten mucho, pero una vez que lo hagan,
se van a dar cuenta, güey, de cómo lo hundes de esa manera. Sí se ve eso, güey. No es con la única formación que se puede hacer eso, güey. Por ejemplo, con una línea de 5 también se puede hacer esa madre mucho, güey. Con alineaciones que tengan extremos, que pueden ir gente por banda. Mando a correr y de una. Y fuera de lugar, creo, ¿eh? Ah, no, fue lugar. Mira ese pase. Corre en línea de fondo, ¿eh? No puedo, me regreso. Bien hundido. Está bien hundidísimo otra vez, hermano. Toca. ¿Ven cómo se hunde el rival? Otra vez lo mismo, güey. Me fui a línea de fondo, regreso y lo vuelvo a hundir. Así es pelada, cabrón. De tiro de esquina, güey, te ponemos un tutorial, ¿eh? Tres barritas, pasaditas y se la damos. Tutorial de tiro de esquina también aquí, hermano. De este lado está más fácil, güey. Apuntamos como al área ahí. Tres barritas otra vez, hermano. Y agarramos al más alto. Así es pelada, hermano. Tutorial de tiro de esquina también deberíamos hacer, ¿eh? La misma, güey. Yo la misma. O la línea 3. La línea 3 y la 5-4-1 son muy similares. El parado en defensa es exactamente el mismo cuando están bien, bien paraditos. Es el mismo, güey. Es la misma alineación. ¡A su madre, Mbappé, hermanos! ¡Silencio, viejos! Es un verdadero jugador. Con todo y tutorial, Mbappé sigue haciendo las suyas, pari. Es que también el rival está en la cagada, güey. Puta, güey. Almita. Otra vez, güey. Línea de fondo, güey. Si te dejan el espacio, lo mismo de siempre. Línea de fondo, línea de fondo. Aquí Mbappé. Ese fue desmarque manual, ¿eh? ¡No, mames! Y dicen que no es bueno Mbappé, ¿eh? Te lo juro que con tu y tutorial este güey está haciendo lo que quiere. Tutorial de tiros de esquina. Es que no me lo mueve, güey. Este que es casi gol ese tiro de esquina, güey. Es que no, es que era casi gol. Hermano, no mueve ni nada. Tutorial de tiro de esquina también para YouTube, hermano. ¿En serio esto? No, el rival está en la cagada, güey. Me está dejando absolutamente hacer lo que yo quiera. Buena, bro. Dios mío santo, el rival. Oh, mama. No, todo el rival me puede empatar, cabrón. ¿Qué haces? Mira, lo hago para acá y le hago a la alemana. Mira, lo jalo. Lo mando a correr. Pase. Pase. Oh, man. Buenísimo, me voy a quedar con él para full champion. Bueno, este es buenísimo. ¿Cuál es? Vas perdiendo, cabrón. Está bien culo ese botón. Te switcha quien le sale los huevos. No mames, David, cabrón. Es que mandar a correr sirve mucho, güey. Nah. Kindy Coman. Vamos, hermano. Échale gana, Kindy. Trae buena pegada. Ay, cómo le pega a Goretzka, hermanos. Si trae buena pegada, todavía pregunto, cabrón, ¿eh? Ese gol es porque defendió el culo, güey. Defendió bien mal, güey. Golazo rebotiño, güey. Bueno, hermanos, como pudieron ver en el video, no salió absolutamente nada de los sobres, pero en el gameplay estuve explicando un poquito ahí lo del video que va a ser hasta el día viernes o sábado, no sé qué día lo voy a subir, el video de las tácticas de la línea 3. Todo este clasificatorio de FUT Champions lo estoy jugando con las tácticas de línea 3, expliqué más o menos cómo se jugaba, obviamente lo decía para el stream y para el video, pues lo van a escuchar también. La explicación buena la voy a hacer en el video de las tácticas, voy a poner con controlitos,
con flechita y todo para que lo entiendan bien como si fueran pinches niños de kinder, hermano, ¿ok? Nada más me queda despedir. Y, güey, al final del video, no sé si lo vean, salen ahí recuadritos de gente que comenta, güey. Si comentan rápido o un comentario que me gustan, van a salir en el video, ¿ok, hermanos? Ahora sí, todos mis partidos están en mi canal de Twitch, güey, por si lo quieren ir a ver. 10:30 de Ciudad de México, como lo digo todos los videos. Y pues nada, hermanos, muchas gracias por haber visto el video. Les mando un besote y un corazón. Adiós.